aquí nada más haciendo un videito de prueba. Miren, voy a darle playback. Esta es la versión 2023.12 del Pro Tools en una Mac Mini M1 con 16 GB de RAM. Está el renderer de este lado, jalando súper fluido, se puede mover esto sin broncas. Estoy escuchando en binaural, lo cual se oye increíble. Y también aquí les quiero mostrar un poquito cómo está el rendimiento de la máquina. Obviamente les recomiendo todavía no instalar, no hagan esto nada más por deporte. Esto lo estoy haciendo por ustedes para que no tengan que estar experimentando. Pero lo interesante es, déjenme bajarle tantito aquí al volumen. Lo interesante es que sí se están usando los efficiency cores de la M1. Y esto es una máquina súper básica, o sea, tendrá 16 GB de RAM, pero tiene un SSD de 256. Para fines prácticos estoy corriendo desde la RAM usando 512 GB de los 16 GB. Esta sesión está bastante eficiente, está muy padre. Y hay varias cosas súper interesantes en esta versión del Pro Tools. Creo que todavía no es momento de subirnos al barco así como para probar esto en una etapa de producción. Pero sí es importante conocer qué tiene. Vienen con cosas de ruteos de color, vienen diferentes... diferentes markers. Miren, por ejemplo, acá tenemos 5 reglas de markers con colores diferentes. Tenemos chance de, ahorita no voy a poder abrir el IO Setup, bueno, vamos a hacerlo de una vez, le damos stop. En el IO Setup puedo poner colorcitos a las entradas y las salidas. Entonces, por ejemplo, aquí le podemos poner un moradito a la salida, déjenme cambiar esto y vamos a volver a activar la salida. Y lo mismo en los buses. Los buses también pueden llevar colores, lo cual está increíble, porque entonces tus entradas y tus salidas tienen colores, como aquí. Entradas de los buses, los ruteos, etc. Y todo está sonando en vivo. Es impresionante lo que se puede hacer hoy en día con esta tecnología. Entonces, pues bueno, mini demito, pero sigo insistiendo en que dense un poquito de tiempo, infórmense, estudien, lean los documentos que les estoy incluyendo aquí en este post. Y pues si piensan actualizar, avisen antes de hacerlo y luego pues no anden de chillones en caso de que no funcione algo, ¿vale? Bueno, saludos a todos. Bye, gone.